Hey, hoy les quiero hacer una pregunta algo personal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video, primero que todo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos días a la semana puedes tú dejar de trabajar para quien estás trabajando ahora y al mismo tiempo poder seguir pagando tus biles, tus cuentas y tu estilo de vida? ¿Por qué te hago esta pregunta? Esta pregunta para mí es importante. Por ejemplo, le voy a poner el caso mío. Hoy mismo recibí la noticia de que posiblemente voy a estar trabajando un día menos a la semana de lo que estoy trabajando, porque la compañía decidió recortar un poco el dinero que utilizan los empleados. ¿Y por qué vengo diciendo todo esto? Al final, algunos de mis compañeros están deprimidos, están preocupados porque no pueden seguir soportando el estilo de vida que tienen cuando la compañía les recorta un día a la semana. Así que en vez de estar trabajando 5, van a estar trabajando 4. A cambio, yo estaba bien contento y sin ningún tipo de preocupación. Bien contento, ¿por qué? Bien contento porque ese día que no voy a trabajar para alguien más es el que voy a seguir utilizando para hacer crecer nuestro negocio mucho más. Ese día que no voy a trabajar para alguien más es el que voy a utilizar para ayudarte a ti a crecer, a obtener tus sueños, a tener el estilo de vida que estamos persiguiendo, todo ese sueño americano. Si sabes de qué te estoy hablando. Pero bueno, el punto de este video es para decirte que no debes poner todos los huevos en la misma canasta. No sé si has oído eso antes, pero me refiero a que no puedes depender de una sola persona o de una sola compañía para tus ingresos. Debes crear otra fuente de ingresos para poder balancearte en caso de que pase algo con la compañía en que estás trabajando. En el caso de nosotros, nosotros trabajamos para terceras personas y tenemos negocios en bienes raíces y aparte tenemos negocios online. Con esos tres lugares nosotros podemos balancearlo. En caso de que uno esté más flojo que el otro, podemos seguir teniendo ingresos y no nos preocupamos. Eso en inglés se llama MSI, Multiple Source of Income. En español serían múltiples fuentes de ingresos. Es bien importante que las múltiples fuentes de ingresos tratas de hacerlas como ingresos pasivos. ¿A qué me refiero con eso? Ingresos pasivos quiere decir que requieran el mínimo tiempo tuyo posible. Al principio, como todo negocio, va a requerir tiempo de ti. Pero después de un tiempo determinado, esa fuente de ingresos debe ser algo que requiera la mínima atención posible. ¿Por qué? Porque ese es el otro tiempo que vas a utilizar para crear otra fuente de ingreso. Y si te propones cada 3 meses crear una nueva, manteniendo las anteriores, cuando llegue un año, ¿cuántas vas a tener? ¡Cuatro! Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Crea múltiples fuentes de ingresos por dos motivos. Una, porque creas ingresos pasivos. Y dos, porque remueves de tu cabeza cualquier tipo de preocupación en caso de que el empleador que tienes ahora te recorte los días o simplemente te bote. Y nada, ese fue el mensaje del día de hoy. Si en realidad quieres no estar preocupado por ese tipo de situaciones, te recomiendo que mires el link que está debajo de este video o arriba de este video o donde veas el link y veas cómo nosotros logramos crear una fuente de ingreso completamente diferente para hacer un dinero extra. Y a propósito, el nombre de la website es ese: Cómo hacer dinero extra. Con ustedes, Salvador Mateo. Nos vemos después de ese link. O simplemente quédate donde estás y sigue con esa preocupación de que el día de mañana tu jefe o tu compañía pueda botarte. No estoy diciéndote esto
para decirte que yo tengo diferentes fuentes de ingresos. Te estoy diciendo esto para que te des cuenta que hay otras posibilidades. Te estoy diciendo esto para que te des cuenta que no solo, es decir, que no solo es una oportunidad en la que puedas cumplir tus sueños, es algo que pueda generar ingresos pasivos. Ingresos pasivos pueden ser por toda la vida. No confíes en ese tema de, como dicen en Estados Unidos, 401k o 401k, algo es. Y aquí en Canadá, el Canada Pension Plan. No confíes en eso de retiro, porque en realidad cuando tú tengas 60, 70 años, ¿para qué tú quieres eso de retiro? No vas a disfrutarlo. Ahora es cuando tú necesitas tener ese dinero extra, para llamarlo de alguna forma, que el extra se puede convertir en tu principal fuente de ingresos. Y cuando es pasivo, mucho mejor. Con ustedes, Salvador Mateu, no te olvides de tocar el link que está arriba o abajo. Chequéalo. Chequéalo y dime qué piensas de eso. Si tienes alguna otra recomendación, ponme un comentario aquí. Y nada, conversamos por Skype o por un Hangout. A lo mejor tienes algo mejor. A lo mejor tienes algo que puedas ofrecer para los demás. Con ustedes, Salvador Mateu. Nos vemos. Chao.